bien decía Cano, la asociación de agrónomos, la junta vecinal, los concejales y a quienes no pertenecen a ninguno de estos colectivos han estado aquí. De manera especial, hoy reconocer y felicitar a las mujeres, que han colaborado y por extensión a todas las mujeres en general. Más que nada porque hoy estamos a 8 de marzo y es el Día Internacional de la Mujer. Muy bien. Voy a repetir un poco más. Es verdad, hoy nos acompañan en este acto pues, los diputados provinciales José Antonio Velasco, diputado para el Bierzo, Jaime González, portavoz de la Diputación, el presidente del Consejo Comarcal, Alfonso Arias, el alcalde del Bierzo, así también como el teniente de la Guardia, del puesto de la Guardia Civil de Bembibre, Ismael, y Manuel, el director de la Fundación Santana. En esta edición, el jefe de mantenedor, casi un convocino. Es natural, no es del municipio, pero es de Álvarez de la Ribera, o sea, está a escasos 2 kilómetros de donde estamos. Joven, sí, pero con una gran proyección. Al que yo le pediría que después del trabajo que hizo con la mina y con las castañas, yo creo que le toca el punto al botín, que bien se merece uno de los trabajos, de uno de tus trabajos. Y no me estoy refiriendo a otro nadie más que a Gabriel, que es mi director de Cino. Quiero bien otorgar tal distinción a don Gabriel Folgado Álvarez, nuestro admirado rey. Y es, ¿acaso parece sencillo hacer saber a medio mundo, a través del cine, que el confitado más apreciado de la tierra, el marrón glacé, que las grandes damas francesas del siglo pasado cogían de las bandejas con pinzas de ágata, expresión delicada del gusto exquisito que suponía su degustación y que hoy se sigue vendiendo en París a precio de oro, tiene su alma en los altos de castaños de Noceda del Bierzo? Gabriel Folgado ha logrado que en países de los 5 continentes lo sepa. Folgado, ven, lo es en la suya, el cine. Viendo su obra, uno tiene la sensación de ser partícipe directo del tiempo que el celuloide presenta ante sus ojos. Por el ritmo, hecho tiempo sometido en la obra de Bebe. Con ustedes, el director de cine, Gabriel Folgado Álvarez. Buenas tardes. Claro, muchas gracias por tus palabras. Autoridades, amigos todos. Yo hago extensible el homenaje que ha hecho el alcalde a las mujeres, yo también tenía que apuntarlo. Es para mí un honor sincero estar aquí hoy en un festival que año a año va ganando en grandeza y prestigio. Además, con gentes que sois mi gente, unos conocidos, otros amigos e incluso familiares. En el cine hay un recurso narrativo que se llama flashback. Es una técnica que altera la secuencia cronológica de la historia, conectando momentos distintos y trasladando la acción al pasado. Me lleva a la tienda de Fela, que era el lugar donde la imaginación de un niño se desbordaba. Allí había todo lo que podíamos desear a esa edad, y además era una aventura venir desde el bares en la ribera cada día a comprar todo lo que consumíamos y encontrábamos allí, desde chucherías, canicas, cromos, y en carnaval, que también celebramos estos días, a comprar las caretas para disfrazarnos. O cómo olvidarnos de los partidos de fútbol entre la Ribera y Álvarez. A veces no acabamos muy amigos, incluso a veces un poquito violentos. Pero bueno, al fin y al cabo, al fin de semana siguiente volvíamos a jugar. Cuando nos encerrábamos en discusiones, los de la Ribera nos decían: ¿cómo vamos a jugar en el campo de Álvarez si está en cuesta? Y tenían toda la razón, ¿os acordaréis? Estaba así, bueno, cuando íbamos por el balón arriba se descubría para abajo, porque más se nos atacamos por abajo, corríamos en la... Decíamos, ¿y vosotros qué decís si para pasar un campo a otro tenemos que saltar con el balón en la mano? Para hacer, ¿no? Era una discusión que no iba más. Y bueno, veo que vosotros lo habéis funcionado mejor con este magnífico pabellón que hoy está. La Pilarica era la primera fiesta que se celebraba y todos veníamos. Además ya intuíamos un poquito las vacaciones de verano y era como estábamos deseando que llegara.
Y os voy a contar un secreto, anécdota. Yo un año por la Pitágoras fue cuando besé por primera vez a la chica. Tengo un buen recuerdo. También aquí hice mi mili, que bueno, pues, se llamaba Estación Social Sustituto. 3 meses repartidos entre los diferentes colegios donde fui. De hecho, mucho seguro que no sabéis que tanto en paisajes interiores como en la César de Gatesén, algunos planos o secuencias están rodados aquí en el municipio. Es el magnífico botillo que nos espera. Y así poder rendir un homenaje al embajador gastronómico de nuestra tierra valenciana. Y como decía el maestro Antonio Pereira, del botillo está bueno hasta el doble. Y ya para acabar, haciendo un símil también con el cine, os digo que no hay cosa más triste que ver una sala de cine vacía como comer un botillo sin comer. Muchas gracias.
es para que después no digáis que no viniste. Ah, sí. A nosotros sacaron la calva, la tuya no. Sí. Mago, gracias. Y me dice el tío, pues tomes estas pastillas que no sepa lo que es.
que se creía que Ford Mica era un concesionario de Ford. Montó una fábrica de Fairing y la montó en Villabajo. Hay que ser gilipollas. Bueno, fijaros el imbécil que se creía que violar la ley era echar un casquete a un guardia civil. El gilipollas, le mandamos a Colombia por coca y nos trajo Pepsi. Le di la seña y a los 4 meses me lo encuentro en la plaza de Callao, todo el mundo callado. Y es tipo una sonrisa de oreja a oreja. Cada vez que se reía se los llevaba los pendientes. Digo, ¡eh! ¡Adiós, psicólogo! Dice, ¡hombre! ¡Y soy otro! Digo, o sea que no te vea. Dice, sí, pero no me importa. Esperábamos en el cuartel que no llegaba 10 minutos para tardarle desde el sector y escuchamos en el cuartel tu labio por mí, tu labio. Que piblas en una cama de velcro. Este me parece a mí que trabaja menos que el dentista de Juan Tamariz. Le dice, caballero, ¿tiene usted algo que alegar? Dice, sí, que tengo un defecto muy grande en la vista. ¿Y qué defecto tiene usted? Dice, pues que no me veo yo haciendo la mimi. Mira el cordón de verduras Bonduela, de los tarritos de cristal y el salteado de verduras. Había comprado un terreno y había puesto un encargado catalán que no gastaba ni bromas. Jordi se casó con una mujer embarazada para ahorrarse el casquete. Nada más que le voy a entrar, le dice, ¿tú has trabajado alguna vez? ¡Minifalda, no sales a la calle! Mamá, que todas mis amigas llevan minifalda. Se te ven los huevos, José Javier. Cuando más ponga la boca mejor, ¿vale? Ahí, pero si quieres hacerlo así, da una vez así, mira, hago así y hace. ¿Vale? Perfecto. Amigos y amigas de la primera, soy José Luis Moreno. Cuando un artista tiene fuerza, garra, talento y sabiduría, es mi amiga Loreto Valverde. Buenas noches, Loreto. ¡Qué facilidad de palabra tiene Loreto! Y también está con nosotros mi amigo Macario. Buenas noches, Macario. Macario, le veo contento. Se le conforma con Loreto. Loreto. Si tenés así, dale a uno. Yo le veo un lanzado. Yo le veo un lanzado. Sígueme, follow the leader, 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 follow the leader, sígueme, follow the leader, leader, leader.
Gracias.